Hola a todos por conectarse. Muchas gracias por sintonizarnos en un programa más de Entre Nosotros. Yo ya los extrañaba, la semana pasada no pude estar yo, pero hoy sí me tocó y me tocó con una súper invitada, la doctora Yubicela Méndez de la Ciudad de México, que ahorita vamos a invitarla porque vamos a platicar de un tema súper, súper padre, que es el exposoma y el cuidado de la piel. Yo desconocía por completo este tema hasta que no platiqué un poquito con la doctora y creo que va a ser un tema muy, muy importante que les va a encantar a todos. Entonces, sintonícenos, no se desconecten. Saludos desde Yuma, Arizona. Hola. Saludos a todos los que están conectando. Art22, Roger, Fred Pala, todos. Doctorcita Alcien Karen Carrillo. Ah, mira, Arve17. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Estén al pendiente de todo lo que vamos a decir porque pueden hacer sus preguntas, va a estar padrísimo el tema, es un tema que en verdad desconocía y es un tema que nos va a encantar a todos. Déjenme traer a nuestra invitada para de este tema tan importante, ¿no? Exposoma y el cuidado de la piel. Doctora, Hola, ¿cómo hola, ¿cómo está? estás? Bien, gracias, doctora. Un gustazo verla de nuevo. Digo, ya tenía rato que no la Igualmente. miraba. Nos miramos en Saltillo, ¿cierto? En Saltillo. Justo ahorita Cuando la estoy en viste en su Saltillo. clínico. ¡Ah, está en Saltillo! ¡Wow! Yo pensé que estaba en México, fíjese. Gracias, Acabo doctora, en verdad, por recibir. de llegar hace Ah, poquito. ok. Se pasa los fines de semana en Saltillo, entonces. Pues una vez al mes venimos por acá, vemos pacientes en Saltillo y visito a la familia. Ok, perfecto. De familia de doctores. Digo, su Todos papá, cirujano doctores. plástico, su hermana, cirujana plástica también, usted, Y mi dermatóloga. hermano también, médico. Fíjese, Todos. o sea, de familia de la medicina, qué bueno, doctora. Y de familia súper, súper metida, no nada más en lo que concierne a la piel, por ejemplo, ahorita lo que me acaba de platicar, de meterse más en la ciencia, más allá de lo que va la dermatología, que la verdad está padrísimo el tema que vamos a ver hoy. Doctora, platícanos un poquito sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, les platico un poquito. Hoy vamos a hablar acerca del exposoma. Es un término relativamente nuevo, o sea, tiene 5 o 6 años que se ha estudiado y se refiere a todos los factores ambientales a los que estamos expuestos desde que nacemos hasta que nos morimos y de cómo esos factores ambientales van a influir en nuestro cuerpo y en nuestro organismo. De hecho, como te comentaba, hay exposoma para diabetes, hay exposoma para acné, hay exposoma para enfermedades pulmonares como el asma, y justo hoy vamos a hablar del exposoma para el antienvejecimiento, de qué factores ambientales van a estar involucrados en el envejecimiento de nuestra piel y cómo podemos evitarlos. Ok, súper bien. Sí, de hecho me platicabas que apenas hace que 5 años empezaron como que a meterle un poquito más de power a la parte esa de investigar más sobre el exposoma, de cómo afecta en la piel y cómo afecta a los demás órganos, ¿no? Que es importante no nada más el ponernos nuestra cremita y listo, ¿no? Sino conocerlo para que, la verdad, doctora, que nos dé miedo de lo que puede pasar si no nos cuidamos y que sigamos las recomendaciones de ustedes, ¿no? Pero sabes que más que miedo es como tomar conciencia, porque es súper interesante que cuando ya empezamos a estudiar todo esto, nos damos cuenta que el envejecimiento, digamos, el 80% depende del exposoma y de los factores ambientales. Solo el Wow. 20% va a depender de nuestra genética. Entonces, en realidad tenemos un 80% que podemos cambiar y prevenir. Si tenemos hábitos de vida saludables, si nos ponemos protector solar y si hacemos varias cosillas que ya les vamos a ir diciendo durante el live. Pero el 80% de cómo vamos a envejecer depende de nosotros nada más. Ok, o sea, un cambio de cultura por completo, ¿no? O sea, enseñarle a los niños desde chiquitos de cómo nos debemos de cuidar y el cambiar la cultura, ¿no? De no nada más, ah, es que hoy está nublado y no me voy a poner protector. Ah, o es que nomás voy a salir de carrerita a la tienda. Es como que cambiar la cultura, ¿no? Sí, o estoy adentro de mi casa y no he salido en todo el día, no me pongo protector. O sea, todas esas cosas sí tenemos que empezar a cambiarlas, a cambiar nuestros hábitos, a tener una vida más Claro. saludable. Y la verdad es que nuestra piel y todo nuestro cuerpo y nuestros órganos nos lo van a agradecer. Claro, mira, un saludo para tu papi, ahí se está conectando, mira, un saludo a Sí. Super Piola, un saludo a todos los que están conectando, compartan, vamos a tener un giveaway, siempre lo tenemos, doctora, voy a meter un gol ahí. Al final, Bien. este canal se va a quedar en Instagram TV,
vayan a Instagram TV y en el video arroben a quien ustedes quieran, compartan y van a participar para un giveaway que les vamos a mandar hasta su domicilio. ¿Ok? Doctora, nos estuvieron mandando, mira, preguntitas en la semana referente a este tema tan, tan padrísimo. Y digo, pues ya la primera pregunta era, ¿qué es el exposoma? Digo, ya te la pregunté ahorita, entonces vamos a brincar a la segunda. Nos ponen, ¿cómo es que nuestras células de la piel se pueden alterar y modificar de forma negativa? Mira, todas las células de la piel, lo que más les afecta es lo que se llama el estrés oxidativo, los radicales libres, y es por eso que ahorita está súper de moda utilizar esto que se llama antioxidantes. ¿Qué es lo que pasa? Okay. Es que nuestro cuerpo, por el simple hecho de estar vivos y respirar, producimos oxígeno y por lo tanto oxidación de nuestras células y de nuestros tejidos. Nuestro cuerpo tiene sistemas de antioxidantes propios, digamos, pero la contaminación, los rayos solares, el tabaquismo, hacen que estos sistemas de antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo no funcionen tan bien o se disminuyan sus efectos. Y es por eso que aparte de los que tenemos, tenemos que tomar o aplicarnos antioxidantes en nuestra piel. La principal causa de cómo se afectan las células es por la oxidación. Digo, hay otras causas, por ejemplo, las radiaciones solares pueden causar daño específico en el ADN celular y por lo tanto causar cáncer de piel, que esas ya son mutaciones más específicas y como un poquito más complicadas de expresar y de explicar. Pero lo más importante es que quede claro es que el simple hecho de respirar va a causar oxidación en nuestras células y por eso lo tenemos que evitar y prevenir utilizando antioxidantes. Ok, y esos antioxidantes pueden ser tomados o pueden ser también tópicos, ¿cierto? Pueden ser tomados, pueden ser tópicos y pueden ser de los alimentos y de los suplementos. Yo siempre les digo de los tres. Pónganselos, okay. Cómprense unos suplementos con antioxidantes y tengan una dieta rica en antioxidantes. Y la verdad es que los antioxidantes nunca nos van a hacer mal y no nos sobran, entonces hay que tenerlos de todas las maneras que podamos. Claro, perfecto. Doctora, ponen aquí, vivo en una ciudad con mucha contaminación, me imagino que en el DF. ¿Qué recomendaciones podría tener para cuidar la piel? Mira, hablando de la contaminación, les voy a platicar un poquito de los factores ambientales que son los que van a influir en el envejecimiento. Uno de ellos es la contaminación y es uno de los más importantes. Tanto el ozono como las partículas de contaminación, todo el smog que se conoce así, y en ciudades que tienen mucha contaminación, se ha visto que está más asociado a la producción de arrugas y a la producción de manchas o lentigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo se forman estas manchas? Porque disminuye los antioxidantes en nuestra piel y aumenta los radicales libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitarlo? Utilizar antioxidantes. Antioxidantes okay. como la vitamina C, la vitamina E y limpiar nuestra piel. Es súper importante que tengamos una limpieza adecuada de nuestra piel. La piel la debemos de lavar en la mañana y en la noche, sobre todo nuestra cara en la mañana y en la noche. Debemos de utilizar jabones que sean suaves, por eso es importante que sean jabones dermatológicos, porque siempre nos llega muchísima gente, y es que el jabón sote, y mi abuelita me dice que me lave con... De verdad que no, utilicen un jabón dermatológico que sea suave con su piel, que ayude a quitar la contaminación, las impurezas, el smog, el exceso de grasa, pero que no la reseque. Entonces, tratamientos como hidrafacial, por ejemplo, que también nos ayudan a tener una limpieza profunda de nuestra piel, van a revertir y van a prevenir todos los daños que pueda ocasionar la contaminación. No. Entonces, por más flojera que nos dé y que lleguemos ya muy noche y que digamos, ¡ay, qué flojera! Es como lavarnos los dientes, ¿no? O sea, es antes de irte a acostar tienes que estar clean y... Y no es nada difícil, o sea, es lavarte la cara, o sea, y ya de es una recomendación súper básica. Y muchísima flojera, por lo menos con limpieza con agua micelar, tener el agua micelar ahí siempre al lado de donde nos lavamos los dientes,
Y digo, lo ideal es doble limpieza, lavarla con un jabón y luego retirar aparte con agua micelar. Eso es como lo ideal. Okay. Pero si ya llegaste a las 4 de la mañana y ya no. Y agua micelar la encuentras donde sea, ¿no? En donde sea. Y ya ahorita hay muchísimas marcas dermatológicas que la tienen. Incluso hasta okay. en el súper la puedes encontrar. Claro. Okay. Y para que tengan siempre, como dices tú, al ladito de donde está el cepillo de dientes, ahí que tengan su agua micelar y que no se les olvide lavarse su carita, ¿no? Bueno, doctora, ponen aquí también, ¿qué básicos debemos incluir en nuestra rutina para prevenir los daños de la piel y la salud? Digo, uno de ellos es este, ¿no? Que es el lavarse constantemente, ¿no? Y para protegernos, pues, ¿qué sería? Pues yo siempre recomiendo el protector solar, ¿no? Que eso sí es. Los básicos o la rutina básica del cuidado de la piel, para una piel, digamos, sana, es okay. un jabón dermatológico que sea suave para la limpieza 2 veces al día. En la mañana okay. un antioxidante, vitamina C, okay. hay combinaciones de vitamina C con E que la hacen más efectiva. Hay okay. muchísimos antioxidantes que ya podemos encontrar en el mercado. Entonces, ese sería un básico, un antioxidante. Y el que no puede faltar nunca, un protector solar. Esa sería como tu rutina de la mañana. Limpieza, antioxidante, protector solar. Recuerden que el protector solar lo tenemos que reaplicar cada 2 a 4 horas. Ok, perfecto. Pone ahí Vaxopena. Perdón, ¿qué bloqueador recomiendan? El bloqueador tiene que ser de acuerdo a tu tipo de piel para que lo sientas okay. cómodo y te guste. Sobre todo, si tienen pieles grasas, pues busquen un protector solar que sea en polvo o un protector solar que sea en loción o mate. Si tienen pieles secas, pueden utilizar cremas de protector solar, siempre que sea dermatológico y arriba de 30 SPF. Son las recomendaciones básicos para encontrar un buen protector solar. ¿Cambia? Y de la rutina, perdón, dime. ¿Cambia dependiendo la contaminación que haya, el factor del protector, o no tiene nada que ver? No, ¿sabes que el porcentaje que nos va a proteger un protector solar después de 30 SPF varía muy poco, ¿sí? Es por eso que okay. ya está regulado en el mercado que hasta 50 más es lo máximo que pueden poner una etiqueta, porque ningún protector solar nos va a proteger al 100%. Entonces, lo ideal es que si tienes una piel muy sensible al sol o si tienes una enfermedad dermatológica que está relacionada con el sol, sí vamos a buscar SPFs más altos, los más altos que encontremos. Pero en la población común, el mejor protector arriba de 30 SPF de una marca dermatológica, sí les insisto mucho que sea de una marca dermatológica que encuentren en farmacia. Porque la diferencia es que estos productos tienen estudios científicos que los respaldan y que aseguran que ese protector te va a proteger lo que realmente dice. Hay protectores que venden en el súper o incluso cuando vas a la playa que lo venden en el hotel, esos protectores no te van a proteger lo que dicen porque no tienen ningún estudio que los avale. Entonces, que sean de marcas dermatológicas. Hay muchísimas marcas dermatológicas que pueden encontrar desde cualquier precio. O sea, la verdad es que el protector solar es la mejor inversión que pueden hacer, porque uno de los factores más importantes del exposoma son las radiaciones solares. Y aquí es okay. bien importante sí decirles que hasta el 90% del envejecimiento de la piel es causada por las radiaciones solares. Ay, perdón. Wow. Cortó sí ahí un poquito. No se preocupe. Que hasta el 90% de las radiaciones solares es por las radiaciones solares. Entonces, es la mejor inversión que puedan hacer para su piel. Claro. Bueno, qué bueno, doctora, que nos dice eso. Digo, muchas veces es cierto, como dices tú, ¿no? Compramos un protector solar que patito y lo peor es de que nos confiamos y pues salimos al sol hasta confiados, ¿no? Porque dijimos, no, no pasa nada, ¿no? ¿Y cuál? Que nos va hasta peor, ¿no? Exactamente. Oye, doctora, ponen. ¿Es verdad que ducharte con agua fría ayuda al mantenimiento sano de la piel? Mira, ahí va otro punto importante para del exposoma para el envejecimiento y es la temperatura. Generalmente nuestra piel tiene una temperatura más fría y sí es verdad que el aumento de temperatura muy brusco en nuestra piel puede generar envejecimiento y manchas.
Esto sobre todo va relacionado con los rayos infrarrojos, que los rayos infrarrojos es un tipo de radiación del sol y que justo es la radiación que hace que sintamos el calorcito del sol. Entonces, lugares que tengan mucho calor, saunas, o cuando, por ejemplo, aquí Saltillo o allá también en Tijuana, ¿verdad? Mexicali, Sí. ¿dónde estás? Mexicali. Mexicali, en Mexicali está. Hace un chorro de calor. Entonces, el golpe de calor cuando entras a un coche, ese golpe de calor también afecta a tu piel y te va a causar manchas. Entonces, el agua fría para bañarte tonifica la piel y ayuda a que los poros se cierren. Ok, Entonces, sí perfecto. puede Entonces, ser sí. buena. Digo, yo no estoy tan acostumbrado al agua fría, pero No, yo vamos a tampoco, tratar de pero hacerlo. tibia, por lo Bueno, menos, que no sea tan caliente. sí. Ponen, ¿el exposoma influye en el envejecimiento? Digo, bueno, lo has estado repitiendo constantemente. Sí, es uno de los factores primordiales, ¿no? Les voy a platicar que son 7 factores ambientales que son los que más influyen. Y uno es la radiación solar. El Ok. segundo es la contaminación, de estos dos ya hablamos. El tercero es la alimentación. Una alimentación muy abundante en carbohidratos también produce oxidación en nuestras células por un mecanismo bioquímico que se llama glicación, que también ya es como más complicado explicar, pero sí está influye bastante en el envejecimiento. Entonces, eso de que somos lo que comemos es totalmente Cierto. cierto. Esos van 3. Okay. El cuarto es el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los peores hábitos para la piel. Y esto es porque la nicotina actúa directamente sobre los fibroblastos, que yo creo que ya muchos han escuchado hablar de los fibroblastos, que son las células madre de la piel y son las que producen el colágeno y la elastina. Entonces, el Claro. tabaco influye directamente sobre estas células y hace que se vuelvan más lentas. Entonces, dejas de producir colágeno y, por lo tanto, la piel es muchísimo más flácida. Entonces, ahí van 4, el tabaquismo. El número 5 es el estrés. El estrés va a afectar, pues, a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros órganos, ¿no? El estrés se traduce en inflamación y la inflamación activa todos los sistemas de recuperación de nuestro organismo y, por lo tanto, hay más oxidación. Entonces, tener una vida estresada también va a hacer que envejezcamos más. Por eso hay que relajarnos. Okay. Un Van tecito de 5. pasiflora o algo así, ¿no? Exactamente. La falta de sueño también es súper importante. Acuérdense que durante la noche todas nuestras células se van a recuperar y es el tiempo en que le damos a nuestro organismo para que descanse, para que agarre pilas para el otro día. Entonces, no dormir Claro. bien nos va a producir envejecimiento. Y el otro es la temperatura, que del que ya también hablamos. Entonces, ahí ya se lo resumí un poquito. Si tienen dudas acerca de alguno en específico, pues ahí vayan haciéndonos como sus preguntas abajo. Oh, súper bien. Fíjate que sí, tuve cita con Daniela Gutiérrez, una dermatóloga en Ajá. Tijuana, para lo del cabello, y lo primero que me dijo fue, ¿duermes? Bueno, ¿estás estresado? Sí. Ya fue donde me platicó de esa parte, ¿no? Que lo que comentas ahorita, ¿no? Que eso es lo peor que puede pasar, el que no duermas bien, el que no estés estresado, que le afecta al cuerpo como no tienes una idea, digo, wow, Claro, y es son... por eso que ahora suplementos como la melatonina está súper de Sí. moda, que la melatonina en realidad es algo que tu propio cuerpo produce, Claro. pero bueno, que a veces por el uso de las pantallas, o estar el celular todo el tiempo, hace que no tengamos bien nuestros ciclos de sueño y vigilia y no produzcamos tanta melatonina como debemos. Incluso ya ahorita también está muy de moda y es algo nuevo también, que la melatonina se empieza a utilizar en cremas. Ya tenemos varias cremas que tienen como ingrediente activo melatonina y que justo ayudan, se ponen en la noche obviamente, y justo ayudan para regenerar toda nuestra piel y darle este ciclo de descanso y como de recuperación. Ok, súper bien. Ponen ahí, ponen BN Killer, pone cómo lidiar con la temperatura. Ay, se me fue para arriba. Ahí está. ¿Cómo lidiar con la temperatura si no solo influye el bañarte con agua caliente? ¿Cómo lidiar con la Mira, temperatura aquí, si no son... sí, aquí es algo que sí es complicado, sobre todo, como lo mencionábamos, en ciudades en donde
en donde hace muchísimo calor. Pero que hay cosas que sí podemos evitar, como qué, como meternos al vapor, como meternos al sauna, que hay personas que les encanta meterse al sauna o al vapor, o por ejemplo todas estas vaporizaciones que hacen para limpiarse la piel y para abrir los poros, pues evitar ese tipo de cosas. Si vives en una ciudad muy caliente y te vas a subir a tu coche, pues lo que recomiendan siempre, abrir la puerta un poquito, dejar que se salga el calor y luego ya subirnos al coche. La verdad es que en ciudades muy calientes es complicado, pero bueno, en el DF, que no hace tanto calor, la tenemos más fácil allá. Claro, sí, irte acostumbrando y cambiar hábitos, ¿no? Como dices cambiar tú, ¿no? Hábitos, ponen ahí, buscar la sombra. Claro. ¿Alguna crema reafirmante para hombres, para cara y cuello? Hay muchísimas cremas que nos van a ayudar a reafirmar. Hay un ingrediente activo que se llama daeses, que justo tiene ese efecto de reafirmar la piel. Entonces, busquen ese ingrediente activo si queremos como reafirmar. Que tengan en alguna crema. Ok, perfecto. Fíjate, cada vez son más hombres los que se interesan más por el cuidado de la piel, y es porque yo pienso que es algo que está cambiando la cultura y que ya quieren pues verse un poquito mejor, ayudarse, darse una ayudadita. Entonces cada vez es más los hombres que están en el cuidado de la piel, ¿no? Sabes que el cuidado de la piel es para todos. La piel es un órgano igual de importante que cualquier órgano interno que tengamos, los pulmones, el corazón. O sea, la piel es la barrera que hace que todos nuestros órganos internos estén bien. Entonces, y por eso mismo que es como la barrera, lo que tenemos por fuera, es el primero al que llegan todos los factores ambientales. Entonces, sí tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y no descuidarlo. Por ejemplo, a mí me dicen algunas pacientes, es que cuando voy a la playa, me pongo el protector solar en la cara y me pongo un sombrero, pero del cuello para abajo se asolean. Y yo les digo, la piel es un solo órgano, desde la punta de tu pie hasta el último pedacito que tengamos en la cabeza, es un solo órgano. Entonces, aunque te broncees las piernas, te va a afectar en la cara, te va a afectar en el cuello, en los brazos, porque tu piel es un solo órgano que está comunicado todo completo. No lo podemos ver. Mi piel de las piernas es diferente. Claro, yo no sabía, por ejemplo, y ubicas a Bob Marley, ¿no? Bueno, lo ubicabas a Bob Marley. Sí. Murió de cáncer de piel. Sí, pero fue porque tenía un pequeño lunarcito en el dedo del pie, pero por su religión no le permitieron extirparle ese lunar y le corrió y a los 36 años murió de cáncer de piel. O sea, no, para que se den una idea. Eso es algo súper importante para concientizar a las personas de ir al dermatólogo, de usar protector solar y de revisarse sus lunares. Porque sí, el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que hay y es un lunar. O sea, es un lunar que cambia, que aparece, que crece, que sangra, que molesta, y en realidad es un tipo de cáncer de piel. Y algo que tú dices, es en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres, en mujeres alrededor de los 30, 45 años, podemos encontrar muchísimo, muchísimo melanoma. Entonces, sí es bien importante. Y aquí, mira, de lo que hablábamos acerca de los niños, dos quemaduras solares en la infancia duplican el riesgo de tener cáncer de piel cuando eres adulto. Y cuando eres niño, pues en la playa todo el mundo se ponía rojo como camarón, que era algo que antes no estábamos tan conscientes del daño que puede ocasionar el sol. Y lo miraban normal, ¿no? ¿Perdón? Lo miraban normal, así como que, te vas a despellejar y ya. Exactamente, y en realidad es súper peligroso, o sea, que yo ahorita le digo a mi mamá, le digo, ¿cómo no nos ponías protector solar? Porque sí, yo era de las que iba a la playa y salía como camarón. Y mi mamá nos dice, pues es que en realidad eso ni siquiera se usaba, no había tanto, tanto que hacer, ni tanta información al respecto. Sí, la cultura era diferente. Y ahora sí, los protectores solares son desde los niños, desde los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses no se recomiendan, que eso es algo súper importante que sepan. Después de los 6 meses lo recomendamos solamente cuando se van a exponer al sol. Y después de los 2 años, de los 6 meses a los 2 años, cuando se van a exponer al sol, y a partir de los 2 años empezarles a hacer el hábito a los niños de que se lo tienen que poner todos los días.
Claro. El protector Sí. solar va a ser otra cosa como pasta de dientes. O sea, Como todos los dijiste tú, días, tres a crear veces al día. cultura, ¿no? Crear Crear cultura. cultura. Ponen ahí, Crear. doctora, una dermatóloga en Guadalajara, digo yo de mi parte, pues Gaby Campos, Patty Herrera, Dani Guzmán. ¿Qué otro dermatólogo puede ser en Guadalajara que recomiendes? Ileana Ileana Arreola y su esposo, ajá, Riola. Y su claro. esposo. Hay Cualquiera de muchísimos y ellos. son, Sí. claro, Todos cualquiera de ellos buenos. El pues. dermatológico de Guadalajara, que es muy buen hospital. Dermatológico Country también, sí, claro, hay varios que sí están ahí. Ponen, ¿qué influencia tiene el exposoma en el cáncer de la piel? Bueno, ya estamos platicando ahorita un poquito de eso, ¿no? De qué influencia tiene el exposoma, Tiene ¿no? En el cáncer muchísima de la piel. influencia porque acuérdense que el cáncer de piel va a ser ocasionado por las radiaciones solares, sobre todo las tipo ultravioleta. Entonces, si no nos protegemos del sol, que va a causar daño crónico en nuestra piel, puede haber este tipo de mutaciones de las que hablamos y podemos desarrollar cáncer de piel cuando seamos adultos. Ok, ponen aquí, ya no puedo dejar de vivir sin el bloqueador, ni cara, es otra, se me ven las arrugas, las cicatrices, las manchas y con el bloqueador la piel es otra, con un día que no me lo pongo lo noto. Sí, se va acostumbrando tu piel. ¿Pueden aclarar la cara? Es una belleza, Cristian. La cara sí se puede aclarar si utilizas tu protector solar. Aquí depende qué tanto se quiera aclarar, ¿no? Pero el protector Okay. solar siempre nos va a regresar como a nuestro tono natural de piel. Es cierto que la vida diaria nos va a ir bronceando un poco porque es una característica de protección que tiene nuestra piel. El bronceado, digamos, es una protección contra los rayos ultravioleta. Entonces, si empezamos a utilizar protector solar todos los días de manera constante, la piel se va a ir aclarando y se va a ir unificando el tono, que es como lo más importante. Y la otra es que también las células muertas, ¿no? Que se van opacando, bueno, se opaca la piel porque las células muertas pues están muertas y se va opacando la piel, ¿no? Por eso es recomendable también una vez al mes quitarte esas células muertas para que te regrese el brillo en la piel, ¿no? Exactamente, hacer todo este tipo de limpiezas, que eso es bien importante también que dices, no porque crean que tengan células muertas, agarren y se tallen la cara con estos cepillos que anuncian o con un estropajo o con lo que se les ocurra. La piel no se debe de tallar, nuestra piel solita se va recambiando cada 28 días. Podemos hacer tratamientos que nos ayuden a quitar esas células muertas, por ejemplo, hidrafacial y hay muchísimos otros, pero no se tallen la piel, por favor. O sea, la piel no se talla. Agua, mano y jabón. Yo siempre lo ubico así como, digo, así en mi mente cuando me pongo a vagar, lo asimilo como una microbiota, ¿no? Como algo que se está, como algo vivo que está como regenerándose y si tú llegas y lo atacas, pues oh, ya le da chance de regenerarse o de crecer como debe, ¿no? Entonces tienes que llevarlo Exactamente. como es, ¿no? Como es. Aparte, mira, yo siempre les digo que la parte más sucia que tenemos de nuestro cuerpo son las manos, porque son las que están en contacto con todo, todo agarramos, todo tocamos. Y las manos, cuando nos las vamos a lavar, las lavamos así. Yo no conozco a nadie que saque el estropajo, la esponja y se talle las manos con la esponja cuando se las va a lavar. Entonces les digo, ¿por Claro. qué, por ejemplo, la espalda o las piernas que muchas veces tenemos cubierto con ropa, por qué tallarlas como si Le estuvieran das súper ahí con sucias? Exactamente, entonces no, la piel no se talla. Agua, mano y jabón. Claro. Ponen aquí, doctora, ponen el envejecimiento de la piel, ¿se puede revertir o solo prevenir? Se puede revertir, pero lo ideal es prevenirlo, ¿sí? Hay tratamientos que nos van a ayudar a estimular la producción de colágeno, hay cremas antioxidantes que nos van a ayudar a que nuestra piel mejore. Pero la realidad es que si nos empezamos a cuidar desde que tenemos 20 o 25 años, pues nuestra piel a los 40 o a los 50 va a ser completamente otra, ¿sí? Ya Claro. no vamos a tener que hacer tratamientos tan agresivos para revertir el proceso de envejecimiento, que claro que se pueden, pero sí, lo ideal en toda la medicina y yo creo que en todo en la vida es prevenir. Claro. Sí, porque hay tratamientos muy avanzados, creo que ya hay hasta fibroblastos, ¿no?
los mentados FCLs, ¿no? De los fibroblastos, hay cosas un poquito más invasivas, pues, pero que te ayudan bastante, ¿no? Que ayudan, hay fibroblastos, hay muchísimas sustancias que nos ayudan a producir colágeno, pues tenemos los láseres, tenemos radiofrecuencias, el nanoboro, la terapia de inducción de colágeno, los fibroblastos, como dices, el hidrafacial, todos estos tratamientos. Bueno. Pero sabes que justo esta es la diferencia, y qué bueno que lo mencionas, porque las personas que han buscado o que han investigado hidrafacial tienen que saber que hidrafacial sí tiene estudios médicos que en realidad comprueban el beneficio que tiene para la piel. O sea, no, claro, es solamente, ay, me voy a hacer una limpieza. Y es exactamente igual al aparato chino que vende el no sé dónde y me hicieron una limpieza con agua. No, o sea, busquen de verdad cuando... Ay, me pausé un poquito. No se preocupe, y que conste que yo no, le dije a la doctora que dijera nada de hidrafacial, ¿eh? No, no, pero en realidad para que lo vean de todos los tratamientos, porque sí es bien importante que al momento que vayan a elegir hacerse algo en su cara o en su piel, busquen a un médico que realmente haya estudiado para eso y que sea un médico certificado, y sobre todo que le importe que los productos que van a ofrecer tengan realmente un aval científico, porque no es lo mismo, claro, ir a un spa, no es lo mismo ir con un dentista que te ponga Botox, no es lo mismo, ir con un dentista que te opere y te quite las bolsas de bichata que lo haga un cirujano plástico, no es lo mismo que te hagan una limpieza en una estética a que vayas con un dermatólogo que estudió 13 años para conocer tu piel y que te pueda dar una recomendación así. Además, nunca terminamos de estudiar, ¿eh? O sea, de verdad. No, que claro. Siempre estamos actualizándonos en congresos, viendo bien, qué. Bien otro... fácil, doctora. Bien fácil, doctora. Imagínate llevar tu carro a cambiarle los frenos al car wash. O sea, así póngase nomás, digo. Póngalo como analogía, ¿no? ¿En qué confianza tienes para poder pisarle al carro los frenos y se lo llevaste con un car wash, ¿no? Digo, bueno, ahí sí ya. Doctora, pregunta ahí, George Velázquez. ¿Por qué será que a mis 16 años mi piel ya se ve como si tuviera 40 años? No, pues sí, lo rodaron ponchado. Te has expuesto mucho al sol de niño, este puede ser uno de los factores principales. Otro de los factores que a lo mejor lo que estás utilizando como productos para el cuidado de tu piel no sean los adecuados para ti. Exacto. A lo mejor estás utilizando jabones muy agresivos que resecan tu piel. O sea, ahí lo ideal es que te valore un dermatólogo y que te dé el cuidado específico para tu piel. ¿Qué otra imagínate cosa? Él de 16, se ve de 40, imagínate Maribel Guardia de 60, se ve de 16, o sea, todo al revés, ¿no? Doctora, pon ahí. ¿Qué más nos dicen? ¿El daño solar se puede revertir o solo hacemos que ya no avance? Bueno, ya lo platicaste ahorita también, ¿no? Que podemos también controlarlo, ¿no? Entonces, ¿está prohibido exfoliarse? ¿Está prohibido exfoliarse? No. Exfoliarse no está prohibido, solamente que tienen que saber exfoliarse, ¿sí? Ah, la exfoliación la recomendamos una vez a la semana si tienes piel muy grasa. Si tienes, por ejemplo, piel seca, una vez cada 15 días es más que suficiente. Y siempre que te vayas a exfoliar, la cara tiene que ser mojada. O sea, en el momento del baño, con la cara mojada, con muy poquita cantidad de exfoliante, y tiene que ser un masaje suave, porque creen que el exfoliarse es tallarse durísimo hasta... ¡Pásame la Pomex! Haz de cuenta. No, o sea, tiene que ser un masaje suave, 10, 15 segundos, y con eso es más que suficiente. Claro, ponen ahí el hidrasmara. Ah, ponen, no se hagan hidrafacial, se vuelven adictos, es limpieza que te extrae todo. Bueno, sí es cierto, sorry, eso, pero sí te vuelves, bueno, adicto. Cada mes yo me hago el mío. Eso, doctora, ponen aquí, ¿qué ingredientes activos debo de consultar al comprar un producto para el cuidado y protección de la piel? Hay muchísimos ingredientes activos que nos van a ayudar. Si hablan, por ejemplo, de antioxidantes, podrían ser vitamina C, que es de lo que más hay ahorita. Solamente fíjense en una concentración arriba del 10% para que realmente sea efectiva en la piel, ¿no? Por ejemplo, otro antioxidante es resveratrol, que nos ayuda bastante. El resveratrol es el que viene de la uva, y también en la piel tiene muchísimos beneficios. Retinol, yo soy
amante de los retinoles, pero siempre que vayan a empezar un retinol, sí háganlo de la mano de un dermatólogo, porque al principio pueden irritar. Pero el retinol bien llevado es la mejor crema antiarrugas que pueda haber. Otro tipo para pieles más jóvenes, por ejemplo, ácidos glicólicos, si tienen piel un poquito más grasa, pues podemos buscar un poquito de ácido salicílico con glicólico. Lo ideal es que vayan con un derma y que les den la rutina especial para cada uno. Todos tenemos una piel. Y también, aunque tengas una piel sana, o sea, los dermatólogos vemos la piel sana y la piel enferma. Entonces, aunque tengas una piel sana, puedes ir a una consulta y preguntar cuáles son los productos ideales para mi piel. Ahorita existen ya incluso máquinas en las que metes tu cara, se pone una luz especial y podemos ver ciertas cosas. Te cuenta hasta cuántos poros abiertos tienes, cuántas arrugas tienes, si te van a salir manchas. Entonces, se hace una valoración integral de la piel. Que también hay dermatólogos que no tienen estos equipos, y les voy a decir que como dermatólogo en realidad no lo necesitamos. Yo al ver una piel puedo saber sus características, ¿no? Pero para un paciente es muy padre entenderlo, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para eso nos ayudan estos sistemas. Y en base a la valoración de tu piel, podemos darte las recomendaciones para cada persona. Pero así, para globales, o sea, para todos, un limpiador, un antioxidante, un protector solar y buscar una crema en las noches con algún factor como glicólico o como retinol. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues yo por lo pronto voy a empezar una vez a la semana con una botellita de resveratrol. Muy bien. Una botella de resveratrol con eso. También nos ayuda. Oiga, doctora, preguntan aquí. Sí. ¿Cómo la RV influye en el cáncer cutáneo? ¿Está correcto RV? La radiación ultravioleta. Ah, radiación ultravioleta. Sí. Hay tres tipos de radiación ultravioleta. Sí, la radiación ultravioleta tipo C, que esa es como la más agresiva, pero es la que el ozono y la capa atmosférica no deja que entre en la Tierra. La radiación tipo B, que la B es de burning o de quemaduras, para que se acuerden. Entonces, la B en un efecto agudo nos va a causar quemaduras y en un efecto crónico nos va a causar cáncer de piel. Okay. Y la tipo A es de aging, de envejecimiento. Entonces, y en un efecto crónico nos va a causar también cáncer de piel. Entonces, la radiación ultravioleta es la que está más relacionada con el cáncer de piel y es la que más, digamos, la B y la A van a penetrar en diferentes profundidades a nuestra piel, entonces por eso es que actúan diferente. ¿Cómo actúan? Modifican el sistema de defensa de nuestra piel. Déjenme, encuentro las palabras para explicarlo de manera sencilla. Y hacen que el ADN tenga mutaciones y estas mutaciones se traducen en cáncer de piel. Wow. Claro. Pero sí, la radiación ultravioleta ya está comprobada que causa cáncer de piel, entonces tenemos que cuidarnos de ella. Ok. Ponen ahí, ¿qué es lo mejor hablando de activos para la piel del contorno de ojos? He probado varias cosas y las sigo sintiendo como papel delgadito y arrugadito. Fíjate que esa es una pregunta bien la ferita. Porque la piel de los párpados es la piel más delgada que va a tener tu cuerpo, ¿sí? Y aparte de que es la piel más delgada, es una piel que no tiene glándulas sebáceas, entonces no produce grasita y no tiene esa hidratación. ¿Cuáles son los productos ideales? Depende de tu edad. Y depende de si solamente es delgada o tienes algún tipo de pigmentación o tienes ojeras, ¿no? Pero se pueden utilizar en el contorno de ojos. También puedes buscar cremas que tengan alto contenido en ácido hialurónico para que te hidraten muy bien. Incluso hay retinoles para párpados, que yo soy súper fan. No todas las marcas, hay una marca en específico, si nos dejas decir marcas se las digo. Sí, sin problemas, nosotros no estamos peleados con ninguna.
No, hay un retinol para párpados de la marca Medica 8, que es una marca inglesa. Ah, Medicaid, ok. Ah. Para mí son los mejores retinoles que tiene. Y ellos tienen un retinol para párpados, porque no todos los retinoles se pueden usar para párpados, que me encanta y que realmente van a ver cambios en su piel. Oye, doctora, ya que estamos en este tema. Con dermatólogos. Es una marca inglesa, de verdad se la recomiendo muchísimo. Sí, está muy padre. Ahora, ahorita que estamos hablando de ese tema, digo, pues ya, ya te has de fijar, ¿no? Que sí estoy medio ojeroso, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Cómo podemos Las prevenir? ojeritas. Sabes que las ojeras tiene algo mucho de herencia. Ese sí es un factor hereditario. Okay. Sí, pues mi mamá se acaba de operar. Mi mamá le acaban de hacer la bléfaro. Entonces ya, bye. Diga, mamá, herédame dinero. Exacto. No me heredes problemas. Pero podemos utilizar productos antiinflamatorios, por ejemplo, cremas que tengan té verde o esos parchecitos okay. que también contienen té verde y contienen antioxidantes, el masajito de drenaje linfático que también hace hidrafacial, todo eso nos ayuda a prevenir este tipo Y aparte porque hay diferentes tipos, ¿no? O sea, están unas que salen como gorditas, hay otras que son como hundidas, hay otras que son como de color, o sea, hay diferentes, ¿no? Si tienen muy pigmentados las ojeras, utilizar productos con vitamina K, por ejemplo, que nos ayudan a la pigmentación. Entonces ahí sí tenemos Okay. cada caso. Ok, perfecto. Doctora, preguntan aquí, ¿las cámaras de bronceado influyen al cáncer de piel? Sí influyen porque las cámaras de bronceado es radiación ultravioleta. Entonces el bronceado está prohibido, no se bronceen, mejor utilicen cremas autobronceadoras. Que les van a dar como el mismo tono, pero lo ideal es no broncearse. Incluso el gelish, que es algo que está súper de moda, donde metemos las manitas en el gelish, es radiación ultravioleta. Entonces, antes de que se hagan un gelish, porque yo sé que a todas nos encanta, pero antes de que se hagan un gelish, pónganse protector solar en las manos, para que al momento las manos en las lámparas ultravioleta no nos cause tanto efecto. Digo, no les digo pónganse protector solar antes de entrar en una cama de bronceado, pues porque pues, nos van a broncear, ¿verdad? Entonces, oye, doctora, pero ahorita que estás hablando de eso, entonces, una recomendación para poder agarrar color. Es ¿Cómo, cuál sería? Es en crema. Ah, ok, en crema. De nuestra piel. Cuando yo voy a la playa, se burlan de mí porque dicen que estoy del color de la arena, pero no me importa. Así soy feliz. Aparte que a mí me tocaba estar en congresos donde son en playa y veo a todos los dermatólogos, ya sé cuáles son. O sea, los que van así con burka y con todo. A mí me da muchísima risa que vamos a la playa y mi esposo se burla de mí porque soy la que tiene cuatro sombrillas, le pone la alberca a la niña con sombrillas, o sea, cargo una alberca inflable para que esté en la alberca con sombrillas, el protector solar atrás de ellos cada rato, traje de baño de manga larga. Hay que cuidarnos del sol. Es correcto. Ponen aquí, ¿qué rutina personal llevas para prevenir los daños del ambiente en la piel? Me imagino que te están preguntando a ti, ¿verdad? ¿Qué rutina llevas? ¿Qué rutina llevo? Yo uso un jabón que se llama Detoxifier, que es de la marca HD, que es nos ayuda a quitar como todas las impurezas, lo uso en la mañana y en la noche. Uso agua micelar de Bioderma, Sensibio H2O, que la verdad es que es una de mis favoritas, la encuentran en todos lados. Uso en las mañanas C-Ferulic de... Yo lo usaba. Es vitamina C con ácido ferúlico, que nos ayuda como antioxidante y como antienvejecimiento. Y uso protector solar, la verdad es que protector solar uso de muchos. Ahorita estoy usando es uno que se llama Color Science. Sí, cómo no. Hay en brochita también, ¿verdad? Sí, uso una brochita. Ese es el que me pongo en las mañanas y uso una brochita de una marca israelita que se llama Noon, que Color Science también la tiene, pero ahora Noon es como más nueva y la estamos probando y la verdad es que me ha gustado mucho. Y okay. El protector cada 2 horas. Generalmente no me maquillo. Ese es el uso, el protector solar tiene... Entonces eso es todo lo que uso. Si me llego a maquillar, uso un maquillaje de NARS, que es más como una BB cream. Y las noches, igual me lavo la cara, uso el agua micelar
y uso una crema de Medica 8 que se llama Retinoid. Ah, que es el retinoide que comentas, ¿no? Que pueden utilizar. Exacto. Doctora, me encantaría que compartieras tus redes sociales y dónde te pueden encontrar tanto en Saltillo como en México para que puedan tener alguna consulta contigo. ¿Estás consultando presencial o solamente en videollamada ahorita? Ya estamos consultando presencial y en videollamada de las dos formas, okay, con todas las medidas de seguridad. La clínica la sanitizamos todos los días al irnos. Antes de que entre cada paciente se limpia absolutamente todo. Al momento de salir se vuelve a limpiar absolutamente todo. Todo el personal trae cubrebocas, careta. La verdad es que estamos tomando todas las medidas para que sea seguro para todos. En Ciudad de México estamos en Santa Fe, en la Plaza Garden. La clínica se llama SKIN, si quieren ahí buscarnos en las redes sociales. Yo estoy como doctora Yubicela Dermatóloga en Instagram. Y en Saltillo estamos en la clínica ICER, y también las redes sociales es Clínica ICER. Clínica ICER, que creo que en México también así está la clínica, ¿no? ICER también, ¿no? La clínica de tu papá, ¿no? Claro. Preguntan ahí, doctora, ¿el antioxidante con qué frecuencia se debe de colocar? Todos los días en la mañana, con la piel limpia. Okay. Es lo primero que tiene que tocar tu piel. Ok, es como que lo primerito, ¿no? Hay antioxidantes como resveratrol, por ejemplo, que se pone en la noche, ¿sí? Pero acuérdate que el antioxidante lo que nos va a ayudar es a proteger del medio ambiente tu piel. Entonces hay que ponerlo durante el día. Ok, súper bien. Ponen ahí, deberían de ser unos en vivos de los boosters y los frascos que están dentro del hidrafacial para que sepamos más a fondo qué nos ponen. No te preocupes, Foxy. ¿Sabe, doctora? Le quiero platicar también a usted. Nos acaban de entregar las llaves del Experience Center en la Ciudad de México, que está en la Condesa, bueno, en Roma Norte. Están padrísimas. Entonces, espérenlo, pronto vamos a tener sorpresitas. Vamos a platicarles ya un poquito más de hidrafacial. Este canal, la verdad, nunca habíamos hablado de hidrafacial y no lo hacemos comúnmente hablar de hidrafacial porque queremos hablar de otros temas que también son importantes para nuestros seguidores. Entonces, por eso los invitamos a ustedes. Pero sí vamos a hablar más adelante de hidrafacial, ¿eh? No crean que no. Sí, les vamos a platicar todo eso. Ponen, sí es cierto. La verdad es que todos son ingredientes que les van a encantar y que en las concentraciones que vienen son las ideales para hacer una limpieza para su piel. Claro. Ponen, sí es cierto que un producto tiene en sus ingredientes alcohol, ¿no son recomendables? Sí son recomendables. No hay que tenerle miedo a que digan, tiene alcohol. Okay. La verdad es que el alcohol viene en muchísimas presentaciones. A veces ni siquiera dicen alcohol y traen alcohol, ¿no? Con otro nombre químico, ¿no? Claro. El alcohol muchas veces sirve para estabilizar o como conservador del producto. De sustancias y de los productos. Ah, ok. Es imposible que un producto sea 100% orgánico, que no tenga absolutamente nada. Tendríamos que ponernos miel de abeja, ¿no? Entonces no nos van a dar tantos beneficios como productos químicos. No les tengan miedo. O sea, la verdad es que cuando son dermatológicos están estudiados de tal manera que no causen daño en su piel. Claro. Sí hay, por ejemplo, marcas como Medica 8 que es vegana. Es una marca vegana, tiene su certificado, entonces todos los procesos con los que hacen sus productos tienen su certificación de que son veganos. Y acaba de salir otra, ¿no? Patica, ¿no? Patica, creo que se llama, ¿no? Hay otra marca, por ejemplo, para productos del cabello que se llama Lasartig, que Lasartig es francesa y es 100% vegana, tiene otro tipo de químicos, pero no van a maltratar tu cabello y van a cuidar tu piel. Por ejemplo, hay una marca también muy nueva que acaban de lanzar en México que se llama Kirines, que Kirines es 95% natural. O sea, y ellos mismos te dicen, no puede ser 100% natural, pero bueno, somos 95% naturales. Entonces, es una marca francesa que también es muy buena y que pueden encontrar con dermatólogos y que no le van a causar daño a su piel. Entonces, no les tengan miedo a los químicos. Ok, perfecto. Y aparte que el alcohol tomado relaja, ¿no?
Digo, pero ese ya es otro, ¿va? Doctora, preguntan, ¿qué hay de la piel del cuello? Creo que siempre ponemos atención al rostro y nos olvidamos del cuello y el escote. ¿Todas las cremas faciales pueden extenderse al cuello o recomiendas alguna en específica? Sobra de las manos es para el cuello y para el escote. Acuérdense que a veces nos vemos súper bien de la cara y en el cuello es donde saben cuántos años tenemos y en las manos. El cuello, el escote y las manos llevan las mismas cremas. Ah, es lo mismo, o sea, no hay una. Digo, sí debe haber alguna en específico, ¿no? Pero, ¿para Específica, qué? la verdad es que podemos utilizar la misma rutina y no hay problema. Sí hay cremas específicas, obviamente, para cuello y escote. Y Ok. tratamientos para cuello y Ponen escote. ahí, ¿alguna crema para cicatrices? Para cicatrices de acné, por ejemplo, lo mejor son los Digo, es que retinoides. depende de la cicatriz, ¿no? También. Exactamente, depende de la cicatriz, depende del tiempo que tienen con la cicatriz. Si es una cicatriz que está roja y activa, utilizamos otras cremas como Quitocel, como Sikafarm, para que nos ayude a cicatrizar muchísimo más rápido. Si ya es una cicatriz antigua que queremos que mejore, lo ideal es hacer otro tipo de tratamientos como láser o nanopore. O si es cicatriz queloide, también se trata diferente. Ahí sí crema no te la van a quitar nunca. Inyectar o productos para tratar de disminuirla y que deje de crecer. Sí, Claro. cada va a tratar diferente. Doctora, fue una plática súper, súper amena. Me encantó muchísimo el haber platicado contigo y que nos hayas traído todo esto que es nuevo para nosotros y que tenemos que cambiar esa cultura. Y espero y no sea la única vez que estés con nosotras. Vamos a invitarte al Experience Center también para que ya después hagamos un en vivo desde ahí, desde el Experience Center en México, que está padrísimo, que pronto van a verlo. Entonces. ¿Quién fue a hacerse un facial ahí o qué actriz? Ah, acaba de ir Charlene. Fue Charlene a hacerse un facial, y luego vamos a tener así a muchos artistas, entonces va a está padre, ¿no? Pero ahí la recibimos a Charlene el miércoles, el jueves, la recibimos. Entonces va a haber así muchos artistas que van a ir para allá, influencers, vamos a hacer presentaciones de nuevos productos, todo eso que vamos a poner, ¿no? Pero doctora, en verdad me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación, porque yo sé que estás entre Saltillo y México, y que pues por ser dermatóloga tienes tu agenda súper full, y la verdad que qué bueno que te diste este tiempo para compartirnos todo lo que sabes, ¿no? En esa parte. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que cuando gusten y todas las dudas que tengan nos las pueden seguir mandando y con gusto la respondemos. Ahí pusieron, miren, sigan la página sk.inderma. Ándale, esa es la página de la clínica. Va, perfecto. Sigan esa página y de todas formas, al finalizar este video se va a ir a Instagram TV. Ahí en el videíto, en los comentarios pongan arroba y la cuenta de algún conocido de ustedes para que participen para la rifa del giveaway que vamos a tener para ustedes. Sí, ¿Ok? participen. Hidrofacial siempre. Yolo Méndez te manda mensaje. Bueno, te manda saludos, Yola, no, Nora Bam, Karen Cortés, todos los que nos estuvieron sintonizando, un saludo, un fuerte abrazo. Doctora, muchísimas gracias. Nos despedimos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo, doctora. Nos vemos, bye, seguimos en contacto. Cuídate.